Hola queridos amigos, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Favini. Triste calamidad sufre hoy el América de México, se encuentra grave y piden oraciones. Quédate hasta el final de este video, donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones, para que te enteres de todas las noticias de la actualidad y el espectáculo, que subimos a diario. Alba Arguello, de 59 años, madre de Alvin Mendoza, futbolista exjugador del Club América, fue apuñalada cuando la mujer regresaba de practicar yoga en el Parque Álamos de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Así lo reveló en su cuenta de Twitter el periodista Antonio Nieto, quien recordó que hace 3 años, la hermana del americanista fue asesinada. Asimismo, sostuvo que la madre del deportista se encuentra hospitalizada y podría perder el ojo. Por otra parte, el agresor fue identificado como Roberto N., de 49 años. El sujeto fue aprehendido por elementos de seguridad del equipo blindar de Benito Juárez. Según con declaraciones por el exjugador, el ataque a su madre fue de forma directa a la altura de la calle Castilla. En tanto, la parte médica diagnosticó a Alba Arguello con traumatismo ocular por herida con arla punzocortante. Alvin Mendoza reiteró que hace 3 años su hermana Areli Mendoza, quien tenía 36 años, fue asesinada por su esposo Miguel Ángel, con quien tuvo 3 hijos. Asimismo, él y su cuñado José Luis siguen prófugos de la justicia. El exfutbolista apuntó que mañana que se cumplen 3 años del fallecimiento, iban a protestar afuera de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy. Areli, hermana de Alvin Mendoza, fue hallada con al menos 8 puntos en el pecho, así como una fractura en el brazo, además de diferentes mordidas. En esa ocasión fueron los vecinos quienes dieron parte a los servicios de emergencia al escuchar los gritos de la mujer, quienes al llegar al lugar la encontraron con signos vitales, sin embargo, al llegar al hospital murió. Trascendió que la hermana del exfutbolista se encontraba festejando las fiestas patrias en compañía de su esposo, así como de varios amigos. Hasta el momento se tiene conocimiento de que el homicidio lo cometió su esposo Miguel Ángel N., quien fue trasladado al Ministerio Público con la intención de que rindiera su declaración y restablecer su situación jurídica. Lamentamos esta triste noticia. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.